Y la palabra el diputado Juan Manuel Pereira. Señor presidente, seguramente los que me precedieron han brindado datos técnicos más que suficientes para ilustrar este tremendo tarifazo que se está sometiendo al pueblo argentino. El gobierno ha dado varias razones para justificar este letal golpe al bolsillo de los trabajadores, de las pymes, de las economías regionales, del comercio. Algunos funcionarios, por ejemplo, han dicho que en el mundo no se subsidia la energía y que eso es de países populistas o hacer demagogia. Señor presidente, voy a hacer referencia, como el oficialismo acostumbra a hablar permanentemente, de la gestión anterior. Según datos del Fondo Monetario Internacional, en el 2015 subsidiaban el consumo, y les voy a hacer conocer del 1 hasta el 12, el que más subsidiaba hasta el 12, los siguientes países: Estados Unidos, primero, China, Canadá, Australia, Japón, Israel, Bélgica, Alemania, Inglaterra, España, Chile, nuestro vecino país, y en el número 12, la República Argentina. Encabezando Estados Unidos con $2,177 por cápita, y en el puesto número 12, Argentina, con solo $400 per cápita. Por el escaso tiempo que tenemos, no le diré país por país, ni tampoco nombraré más de los que acabo de enumerar. Señor presidente, ¿por qué no analizamos lo que se destina en pagos de intereses a la deuda tomada por este gobierno? La Argentina ha desembolsado alrededor de $21,000 millones de dólares en concepto de pagos de intereses de las LEVAC entre el 2016 y el 2017. De acuerdo con cifras oficiales del Banco Central, según el presupuesto enviado al Congreso, el Gobierno Nacional pagará durante el 2018, solo en intereses por deuda, 406,000 millones de pesos durante el 2018. Es decir, 21,000 millones de dólares contra 17,500 millones de dólares que se pagaba por subsidios el gobierno anterior. Esto quiere decir que se pagaron aproximadamente el 30% más en servicios de deuda que hipotecan el futuro de los argentinos que lo que se pagaba en el año 2015 en subsidio a la energía eléctrica. Señor presidente, hasta el año 2015 muchos economistas estaban muy preocupados por el estado de cuenta de las empresas concesionarias de luz, gas y agua, que estaban en rojo de sus balances, a pesar de haber recibido miles de millones en subsidios del Estado Nacional. Balance que ya muchos sabemos, a veces dibujado, sin tener en cuenta, este gobierno perdonó 19,000 millones de pesos de deuda a las empresas de energía. Me pregunto, ¿en qué invirtieron estas empresas estos años, ya que los usuarios no ven ninguna mejora? La única solución que proponen el gobierno a la falta de inversión es consuman menos, como lo dijo el presidente Macri hace unos días desde Vaca Muerta.
Los servicios públicos son de carácter esencial y sirven para cubrir las necesidades básicas de todo el pueblo argentino, en especial los sectores más desprotegidos y también sectores que generan puestos de trabajo, que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para abonar tan importantes facturas de luz, gas y agua. Y eso ocasiona cierre de comercios y pymes que bajan las persianas y quiebran definitivos. Ya son más de 7.000 los ceses definitivos y sus obreros en la calle. Señor Presidente, para ir terminando, en una actitud profundamente antidemocrática, el Gobierno Nacional salió a advertir por todos los medios que en el caso que el Congreso sancione esta ley, que ponga un freno al tarifazo, la vetará inmediatamente. Sería una vez más una muestra de falta de respeto hacia los representantes del pueblo, como ya lo aplicaron contra la ley antidespidos. Y por último, le digo, adelanto mi voto afirmativo hacia la ley en tratamiento y deseo cuanto antes que en este Congreso debatamos por qué el precio de los combustibles está dolarizado si son producidos en nuestro país, la querida República Argentina. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias.